¿Qué tal, amigos? E3 prácticamente ya está aquí. La semana más importante del mundo de los videojuegos comienza mañana. Las conferencias empiezan mañana, sábado 10 de junio, con Electronic Arts a la 1 de la tarde, hora de México y Colombia, o 3 de la tarde, hora de Argentina. El domingo será el turno de Microsoft. En la madrugada del domingo al lunes se llevará a cabo el de Bethesda, y luego la nueva conferencia de Devolver Digital. El lunes tenemos Ubisoft y Sony, finalizando el martes que tenemos el Spotlight de Nintendo. Facebook anunció esta semana que por primera vez va a estar presente en E3. Va a tener un espacio especial para visitantes, además de transmitir contenido directamente desde Los Ángeles. Por cierto, ¿sabes que con GeForce Experience eres capaz de transmitir juegos en vivo directamente en Facebook? La interfaz es muy sencilla e intuitiva y la transmisión va directamente a tu línea de tiempo en Facebook. Y si quieres, puedes compartir imágenes en 360 grados con la tecnología Nvidia Ansel. Si alguna vez ya hiciste fotos con Ansel, no olvides de compartirlas en las redes sociales utilizando el hashtag ShotWithGeForceGTX y etiquetar Nvidia en la publicación. Esperamos muchísimas sorpresas de E3, pero hay varios juegos que ya han garantizado su presencia en el evento y de los cuales esperamos muchísimo, como es el caso de Need for Speed Payback. El juego de Ghost Games ya tiene fecha de lanzamiento prevista para el 10 de noviembre y vamos a tener más detalles el próximo sábado durante la conferencia de EA. Ya sabemos que la historia del juego es en Fortune Valley, una ciudad gobernada por un cártel, el cual el jugador va a tener que luchar para destruirlo usando tres personajes jugables: Tyler, Mac y Jess. Todo esto corriendo en el motor gráfico Frostbite. Esta semana es como si fuera algo semejante al Super Bowl de los videojuegos, así que me voy a retirar porque necesito todo el calentamiento posible para el maratón E3. Yo soy Roy y nos vemos en el próximo video en el canal GeForce.